Familia Niners, bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien, espero que toda su familia y todos sus amigos estén muy bien con toda esta situación del COVID. Pero bueno, bienvenidos y pues vamos a hablar de los 49, vamos a hablar de lo que nos gusta y por lo que estamos aquí. Vamos a empezar con una noticia bastante triste, triste para nosotros como aficionados de los 49, porque yo ya estaba bien puesto y bien emocionado, ¿no?, para este evento que les había estado anunciando en Guadalajara, que se venía para junio. Me avisaron ya la semana pasada, bueno, hace algunos días me avisaron que pues el evento se va a tener que posponer. Yo espero que no sea una cancelación, el evento se va a tener que posponer por toda esta situación del COVID, ¿no? El gobierno del estado de Jalisco, pues no, al parecer no va a permitir que se realicen este tipo de eventos y actividades por esta onda de las vacunas. Todavía no se sabe si ya podrá estar vacunada la población y se pueda manejar este tipo de situaciones, sobre todo por los jugadores que iban a venir. Entonces, pues bueno, empezamos con una noticia lamentable. No, el primero en lamentarse soy yo, pero pues le agradezco a toda la banda del Empire Jalisco, ¿no? Al buen Satur y a todos por allá que estuvieron tratando de echarle ganas para sacar adelante esto, pero pues al final ya no se pudo. Vamos a esperar, esperemos que no tarde mucho, que pueda ser este mismo año, y si no, pues estaremos al pendiente, ¿no?, de las noticias que se den. Pero bueno, la primera noticia en este podcast es eso. El evento que venía de los 49, pues no se va a poder realizar, al menos en el mes de junio. Y pues ni modo, tendremos que aguantar un poquito más. Bueno, ¿qué más? Pues bueno, esta semana en realidad no ha habido mucho movimiento con los 49, no ha habido muchas noticias, ¿no? Salvo pues algunas declaraciones, algunas cosas que se están dando, no precisamente con los 49, pero que tienen que ver con el equipo, ¿no? John Lynch por ahí volvió a declarar que él está seguro que Jimmy Garoppolo va a ser el quarterback titular, o el quarterback que va a iniciar la temporada con los 49, y pues esto no sé cómo tomarlo. O sea, la verdad es que siendo el gerente general, pues sí, pues pareciera ser un mensaje claro, ¿no? O más que claro, de que pues el quarterback de los Niners será Jimmy G en septiembre próximo. Pero les recuerdo que por ahí del 2018 me parece, el mismo John Lynch decía que él veía a DeForest Buckner con los 49 por muchísimo tiempo, porque era un líder, por lo que le aportaba al equipo, por su disciplina, por su liderazgo, por lo que lo querían, por etcétera, 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 y todo lo que sabemos que era DeForest Buckner, ¿no? Él dijo que iban a hacer todo, porque él veía a Difo en los 49 durante mucho tiempo, y pues ya sabemos cómo acabó esa historia, ¿no? Entonces, pues ya como que también creerle mucho a John Lynch con estas declaraciones, tampoco lo sé. No sé si sean declaraciones netas o sean declaraciones nada más para tratar de ver si puede vender más caro a Garoppolo o si se puede hacer alguna negociación, ¿no? Lo cual involucra todavía muchos escenarios que están pasando ahorita. Como muchos de ustedes saben, pues ya Carson Wentz pues ya forma parte de los Indianapolis Colts, ¿no? Ante ya el retiro de Philip Rivers. Y pues Carson Wentz también era una de los nombres, ¿no?, que se estaban ahí en la ruleta esta de posibles mariscales de campo para los 49. Entonces, uno más descartado, ¿no?, ya había sido Matthew Stafford, ahora Carson Wentz ya están fuera. Y pues en este carrusel siguen los nombres, ¿no?, de Deshaun Watson, de Dak Prescott, ¿no? Por ahí también se ha mencionado Cam Newton, se ha mencionado también. Y perdón, y más recientemente, pues Russell Wilson, ¿no?, que es un tema que se ha estado ahí hablando, ¿no? Híjole, esa es una pregunta que yo les hago a ustedes, porque miren, a mí Russell Wilson me parece, ya se los he dicho, uno de los mejores quarterbacks que hay en la NFL. A mí en lo particular me gusta mucho Russell Wilson, y creo que a veces me gusta hasta más que a los mismos aficionados de Seattle, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, a los 49 es que pasa mucho esto, ¿no? A lo mejor es porque no estamos tan involucrados en otros equipos, pero yo veo que le tiran mucho hate de repente a Russell Wilson por esta cuestión de que se sabe que Seattle apostó todo por Russell Wilson
y por eso desmanteló a la Legion of Boom y dejó ir a muchos jugadores para poder darle el contratazo que le dieron a Russell Wilson, ¿no? Pero yo sí considero que Russell Wilson es uno de los mejores quarterbacks que hay. No así lo piensan muchos en Seattle. En San Francisco pasa lo mismo con Jimmy G. En otros equipos piensan que es un buen quarterback. Acá muchos piensan que es una total y completa basura, ¿no? Entonces es chistoso esto, ¿no? Pero sí creo que Russell Wilson, híjole, a mí, dejando de lado la rivalidad de los Halcones Marinos, sí creo que Russell Wilson podría estar cañón en San Francisco, pero no es nada oficial. Se ha hablado ahí de que están pidiendo 3 primeras rondas. Y yo les pregunto, ¿no? Por ahí dijera algún expresidente, y aquí es donde yo les pregunto, ¿ustedes qué harían? Si ustedes pudieran cambiar esas 3 rondas, esas 3 primeras rondas por Russell Wilson, ¿lo harían? ¿Y estarían dispuestos a absorber el dinero muerto que está dejando Russell Wilson? Que es mucha lana, no sé realmente cuánto es, no me crean, pero por ahí de 140 millones creo que todavía tienen su contrato Wilson. Entonces, ¿ustedes qué harían? Déjenmelo ahí en la caja de comentarios. ¿Ustedes qué ofrecerían por Russell Wilson si pudiera llegar a San Francisco? ¿No? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué más darían además de esas 3 primeras rondas? Pero pues es un hombre que se está ahí hablando bastante fuerte. Wilson ha dicho que pues sí está en desacuerdo con lo que está pasando en la organización de Seattle. Inclusive se habla de que hubo una reunión por ahí de ejecutivos el año pasado y se salió muy molesto porque no lo quieren dejar tomar parte en las decisiones gerenciales, lo cual no sé si los jugadores deberían de tener derecho a esas cosas, no lo sé. ¿Qué hegemonía deben de tener para esto, ¿no? Para que pasen estas cosas. Pero pues él habla de 4 posibles destinos que le gustaría, ¿no? Creo que él ya puso sobre la mesa qué destinos estarían. Pues 49 no forman parte de esos destinos, ¿no? Por ahí creo que habla de Oakland, de Chicago, de los Dallas. Y no recuerdo qué otro equipo, ¿no? Pero San Francisco no está en esa terna. Entonces, pues bueno, no creo que sea algo que suceda. Igual, de igual manera, lo de Sean Watson pues está súper lejano, ¿no? Aunque él se aferra y dice que no va a jugar con los Tejanos. Pues yo creo que si no va a jugar con los Tejanos, pues no va a jugar en ningún lado, ¿no? Los Tejanos dudo mucho que lo suelten por todo lo que están buscando. Y si Watson ya se montó en su macho, pues no jugará. Entonces creo que con esto podemos cerrar un poquito, o empezar a cerrar un poquito ya este tema del quarterback, al menos en este offseason, en cuestión de agencia libre, ¿no? Todavía faltan, no sé, creo que 3 semanas para que empiece oficialmente la agencia libre. No, 2 semanas, yo creo que ya el 13 de marzo empieza. Y pues veremos si realiza algo antes o si de plano ya hasta ese día vamos a ver si algo se mueve, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí el tema del quarterback ya está casi cerrado. Creo que Jimmy Garoppolo va a ser el mariscal de campo titular. Yo por ahí jugué el jueves, ¿no? Contra Kirk Cousins, que se me complicó más de lo que yo pensaba. Y también es una opción que se habla. El problema con Kirk Cousins es que todo su contrato es garantizado. Entonces también es muchísima lana, ¿no? San Francisco va a tener que hacer magia con las lanas, ¿no? Ya les he planteado hace 15 días lo de la línea ofensiva. Hace 8 días... Perdona, el jueves pasado lo del perímetro, que es una unidad que a mí sí me está empezando a preocupar por esta posible desbandada que haya de backs defensivos. De todos los que se van, de todos los que les menciono en el programa, que aquí les dejo link, pues obviamente los que me preocupan son Jason Burrett y Kevin Williams, ¿no? Sherman, pues no tanto, porque creo que sí, ya Sherman ya fue. Él dice que quiere ir a un equipo contendiente. Pues creo que los 49 son un equipo contendiente. Más bien quiere ir a un equipo pues que se la quiera jugar y le quiera pagar, ¿no? Lo que él va a pedir. Y yo creo que Sherman ya no lo vale. Yo creo que Sherman sí ya fue. Ya dio lo que tenía que dar. Y a ver quién se avienta ese trompo al dedo, ¿no? Pero sí, Jason Burrett y Kevin Williams son... ¡Ay! Ojalá se pudieran quedar. Que ya algunas páginas ahí... Gabachas, pues sí, ya casi lo ponen como un volado, ¿no? Como que San Francisco va a tener que decidir o Burrett o Williams. Les vuelvo a preguntar a ustedes,
¿con quién se quedarían? Si tuvieran que elegir, si se pudiera solamente retener alguno de esos dos, ¿ustedes a quién escogerían? ¿A Jason Verrett, el esquinero que este año pues tuvo un regreso, ¿no? Que sabemos también que tiene sus antecedentes de lesiones. O a Kaigun Williams, nuestro nickelback, el mejor de la NFL, que también tiene sus problemitas de repente de lesiones, pero que la verdad no hay alguien que cubra en situaciones de pase y sobre todo en paquetes nickel o dime como Kaigun Williams. Digan ustedes a quién se quedaría, ¿no? Híjole, un tema bastante escabroso lo del perímetro. Porque, pues bueno, los que se van, Dante Johnson y por ejemplo, aquel Witherspoon, no, pues tampoco es como que nos mueva mucho. Hay agentes libres interesantes por ahí. Este jueves vamos ya a tocar el tema, ya más un poquito más abierto. Vamos a ver a los fuera de ya de la línea ofensiva y del perímetro, los agentes libres más tentadores que puede haber todavía o que podrá haber en la agencia libre, que son agentes libres sin restricciones. Sobre todo, que son esos los que podrían sí cambiar de sede. Agentes libres sin restricciones que va a haber en toda la NFL, ¿no? Hablando de corredores, de receptores, de linieros defensivos y linebackers, que por ahí también salió el rumor esta semana. No rumor. O sea, se sabe que KJ Wright, el linebacker de los Seahawks, pues ya se va a volver precisamente agente libre sin restricciones, ¿no? Por ahí sacó un tweet que decía que hay de malo con San Francisco. O sea, lo dejó así muy al aire, ¿no? Nadie supo por qué tuiteó eso, pero dijo que hay de malo con San Francisco. Posiblemente a KJ Wright no le desagrade tanto la idea de llegar a los 49, si la verdad es que es uno de los mejores linebackers desde 2011 que llegó a la liga, en la NFL, y pues la verdad es que tener a KJ Wright, a Dre Greenlow y a Fred Warner, imagínense lo que sería ese perímetro. No sé, eso lo tendré que investigar, ¿no? Porque pues yo creo que va a ser uno de los nombrados en este próximo programa del jueves, no se lo vayan a perder. Más o menos en cuanto se anda evaluando para ese 2021 y ver si nos va a alcanzar, ¿no? Que por ahí también fíjense que se hablaba, eso es otra opción, es que hay muchas opciones. Por ejemplo, dicen, si se deja ir a Jimmy Garoppolo, si se le corta los 20 y tantos, 23, 26 millones que se ahorra San Francisco, podría invertirlos en mantener básicamente a toda la plantilla, ¿no? Poderte quedar con Trent Williams, con Jason Verrett, con Kaigun Williams, con Kyle Juszczyk, y ver de dónde demonios sacamos un quarterback. Tal vez confiar que Josh Rosen podría dar ese paso, ¿no? Que se esperó desde que llegó, porque Rosen tuvo muy mala suerte de llegar a ese equipo de Arizona cuando llegó novato. Pues pasó por Miami, porque Miami tenía Tannehill y pues sin pena ni gloria. Tampa Bay ahorita, pero pues estaba Brady. Entonces creo que no ha habido quien le haya dado la oportunidad de mostrarse en un buen equipo a Josh Rosen. Y yo no sé, se me empieza a mí a formar una incógnita con el señor Rosen. No sé hasta dónde pueda dar. No sé si sea un as bajo la manga de Shanahan, así como lo fue Garoppolo en su momento cuando llegó, que Shanahan está muy enamorado de Cousins, ¿no? Por ejemplo, pero lo dudo. Pero bueno, si Rosen diera ese híjole, si fuera esa sorpresa, pues a lo mejor dejando ir a Garoppolo nos podríamos ahorrar ahí un problemón económico que nos tienen atorados. Ya saben, Garoppolo, Ford, Richburg y híjole. Pero bueno, ese tema ya lo tocamos el jueves pasado. Pero bueno, son las opciones que se están barajando, que se están manejando dentro del equipo, dentro de lo que está pasando, ¿no? Se han firmado por ahí otros agentes libres que ya les mencioné. Uno que creo que no les había mencionado es este receptor River Craycraft, que pues, San Francisco tenía los derechos de él, ¿no? Exclusivos. Entonces, pues bueno, esos son los movimientos que ha habido con los 49 esta semana, son las cosas que han pasado en el equipo. Y pues vamos a esperar, ya falta bien poquito, faltan prácticamente 2 semanas para que arranque oficialmente la agencia libre, y esto va a ser, creo yo, que una locura. No sé si en San Francisco, pero en la NFL va a ser una total y completa locura, porque hay muchísimo agente libre, pero hay muy poca lana en todos los equipos, ¿no? Muchos están metidos en hoyos bien cañones. Nosotros en la división somos los que digamos que tenemos la mejor situación económica. Imagínense, creo que los Rams deben lana,
Arizona tiene por ahí arriba de 4 o 6, Seattle anda igual, nosotros tenemos 13 millones por arriba del tope, somos los que mejor situación económica tenemos. Por eso es que se habla que Seattle podría dejar ir a muchos jugadores, ¿no? Y tendrían que jugársela con Wilson. Si dejan ir a Wilson, habría que ver su dinero muerto, bla, bla, bla. Pero si no, posiblemente PJ Wright y hasta Bobby Wagner andan diciendo adiós. Y es que si Wilson se va, pues hablaría completamente de una reestructuración, una reconstrucción ya de Seattle, ¿no? Al cambiar a un quarterback de ese tamaño, estás hablando de reconstruir completamente. La verdad es que a nosotros nos convendría que Wilson se fuera por allá lejos y entonces nos quitamos un problemota de encima en la división. Pero bueno, hasta aquí este podcast. Vamos a esperar a ver qué nuevas cosas pasan. Vamos a ver qué nuevas noticias llegan la próxima semana. Parece que estamos como en ese punto del ojo del huracán donde todo está muy tranquilo y de repente va a empezar a pasar todo, ¿no? Esperemos noticias. Ya saben que el jueves, el Canal 49, vamos a revisar todos estos últimos agentes libres, ¿no? Ya en vísperas de que empiece todo esto. Y el viernes, pues mi simulación. Estoy tomando todas sus sugerencias. Por ahí me sugirieron el de Kirk Cousins. Pues ahí estuvo, ¿no? Me sugirieron el de Sean Watson. Ahí estuvo. Sugiéranme contra quién les gustaría verse medir a los 49. A ver qué tal, contra quién podríamos jugar. Por ahí me dijeron que juegue contra todos los equipos. Pues igual sí me da chance todo este off-season de jugar contra todos y más o menos ver, al menos en videojuegos, cómo andamos o cómo andan los demás jugadores, ¿no? Qué tan altos los tiene rankeados el Madden y pues ahí nos vamos dando ideas, ¿no? La verdad es que los vikingos sí me sorprendieron, me jugaron bastante bien, o yo no sé si yo por falta de entrenamiento ya no jugué como antes. Pero bueno, y bueno, pues ya saben, este podcast está ahí en iVoox, ¿no? Y en Spotify. Les dejo los links ahí abajo en la descripción. En las redes sociales. Porque sí, también les quería comentar que de repente hay algunas páginas de los Niners donde yo estoy ahí. Ustedes saben que yo comparto mi contenido en todas las páginas de los 49, sobre todo en Facebook, ¿no? Me tomo el atrevimiento de compartir mi contenido en las páginas y de repente creo que por ahí alguna página o un par de páginas, no sé si me están bloqueando, no sé si no me quieren dejar publicar mi video o mi contenido, pero pues bueno, para evitar esas cosas, pues voy a seguir compartiendo en las páginas. Espero que no haya ahí algún tipo de situación que desconozco por qué, pero pues visiten la página todos los jueves. Además de subir el video, lo comparto en la página del canal de Facebook, Canal 49 Oficial. Ahí denle like y ahí pues también pueden ver el video, ¿no? Para que se acuerden que ahí ando. Activen la campanita de notificaciones que está ahí abajo. Actívenla para que YouTube les avise cuando subo los videos, ¿no? Y pues ya saben que estoy en Twitter también, en Instagram. Luego no estoy muy activo ahí porque pues la verdad es que no soy mucho de esas ondas. Pero cuando empieza la temporada sí estoy subiendo más contenido, posteando más cosas, ¿no? Pero todos síganlas y pues bueno, eso es todo por hoy. Les mando un abrazote a todos, mucha buena vibra, síganse cuidando. Y ya lo saben, ¡Go Niners!